Pues por mí empezamos ya. Adelante, Jordi. Adelante, por favor. Adelante. Esta es muy cortita, de todos modos. Esta propuesta básicamente lo que resuelve es una cuestión que está en las mejoras de políticas y que no es una mejora que haya sugerido yo. Lleva ahí muchos años esperando. Yo no la he querido resolver por si alguien se atrevía, pero parece ser que me ha tocado al final. Y era esclarecer los conceptos de ISP y usuario final. La parte de ISP no la he tocado porque bajo mi punto de vista creo que está bien. Pero si hace falta, en un tiempo, si no se me censura previamente, pues también atacaré el problema. Además, aprovecho para confirmar una cuestión relativa a usuarios finales que pueden tener múltiples sitios y, por tanto, requerir prefijos diferentes para cada sitio. Esto es especialmente notable en el caso de IPv6. Ha habido una discusión a lo largo de la tarde con Sergio precisamente de este tema. No voy a repetir, salvo que haya cuestiones previas de ese tema, pero si no, pues animo a que se lea un poco esa discusión. Básicamente lo que hacemos también es eliminar la sección de distribuciones de IPv6 de LIRS a ISPs, primero porque la redacción es contradictoria. Pues indica que no hay una política para ello y sin embargo se está definiendo una política en ese propio párrafo, o sea que no tiene ningún sentido. Y en segundo lugar, porque no es algo que hoy en día sea operativamente recomendable y mucho menos con el caso de IPv6. Con IPv4 es cierto que se producía por el tema de NAT. Bueno, hay una cuestión adicional y es que en esa misma sección se pide algo del tema de registro, pero que está ya incorporado y por tanto es duplicado, contenido duplicado, en la sección 456, registro de asignaciones. Bien, la cuestión es que la definición de usuario final y sitio final actualmente, en realidad lo que ocurre es que está mezclada. Y probablemente todo esto parte de conceptos de IPv4. No voy a mencionar el ejemplo, ahí está por si alguien lo quiere leer y además la discusión previa que hemos tenido, y voy directamente al texto de la propuesta. En la columna de la izquierda tenéis lo que dice el texto actualmente en el manual de políticas y en la columna de la derecha los cambios que he implementado y he recalcado sobre todo lo que realmente ha cambiado, porque aquí no he quitado nada, he aclarado el título, he dicho que esta parte solo corresponde a la definición de sitio final y lo que he agregado es que un insight es, aquí se me ha olvidado poner en azul también, una localización, esto tendría que estar también en azul, pero un insight es definido como una localización de un usuario final y he añadido el término localización en todos los párrafos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente es así, podemos tener una organización o un individuo que tenga varios negocios y que necesite para cada negocio o varias oficinas de un mismo negocio, para cada negocio necesite un prefijo diferente, ¿ok? Bien, añadimos, esto no existe, por eso está en blanco la columna de la derecha, añadimos una sencilla definición de lo que es usuario final, suscriptor o cliente de un LIR, que esto no choca. A diferencia de lo que considera Sergio en la discusión que hemos tenido, esto no choca con el uso de usuario final directamente cliente del ACNI, que es lo que Sergio está interpretando. Es decir, que hagamos una definición no está eliminando que esa definición con palabras adicionales quiera decir algo más concreto. ¿Ok? Es un subconjunto lo que está en otras partes del manual de políticas. Texto actual que eliminamos, lo que he comentado antes, las distribuciones del IRA y ISP y la cuestión del registro, que ya está en otra parte y por tanto es texto duplicado en el manual. Y para que coincida el resto del manual con lo que estamos cambiando en la primera diapositiva que he mostrado de cambios, simplemente añadimos que las asignaciones se realizarán en bloques siempre mayores o iguales a 1/48, hasta aquí es lo mismo que tenemos ahora mismo, pero por cada sitio final. Luego, si un usuario tiene dos sitios, pedirá o 2/48 o en realidad 1/47. ¿Ok? Sergio también está entendiendo aquí que estoy cambiando el mínimo. No, el mínimo sigue siendo 1/48, pero por cada sitio. Y la cuestión más importante en el siguiente párrafo es exactamente lo mismo, no cambia nada. La cuestión más importante aquí entender es que todo esto tiene que ver con que hoy en día
esto es como se está haciendo. Es decir, si yo llevo un cliente a LACNIC que tiene 4 oficinas, se le van a dar barras 48, a no ser que diga que no lo necesita. Pero no está explícito en el manual. Y podría interpretarse que LACNIC no tiene la obligación de darle esos 4/48. Podría llegarse a esa interpretación y por eso es importante esta clarificación. En varios RIRs, esto es algo que yo vengo observando desde hace tiempo. El primero de ellos, creo que lo modificamos, fue en AFRINIC, con un texto ligeramente diferente al que aquí estoy presentando. En RIPE se modificó con un texto exactamente igual que el que estoy presentando y en APNIC también acaba de alcanzar consenso una propuesta con el mismo texto. En ARI no ha hecho falta porque ya existía otro texto que básicamente venía a decir lo mismo. Y con eso terminaríamos la presentación en la mitad de tiempo. Gracias, bueno, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Ahora vamos a invitar a Mariela Rocha del staff de LACNIC para que presente el análisis de impacto. Los comentarios. Gracias, chicos. Gracias, Jordi. Bueno, les cuento que en realidad lo que el análisis de impacto de esta propuesta no lo tenemos terminado. Está en proceso. No obstante, lo que nos pasó cuando estábamos haciendo el proceso de análisis es que surgieron algunos interrogantes o algunas consideraciones previas al análisis de impacto, que de hecho decidimos clasificarlas como algunas ciertas preocupaciones o riesgos detectados. Y decidimos que, en tanto sigue el proceso del análisis de impacto, escuchar a la comunidad respecto a estas preocupaciones, como te decía, que tenemos con esta propuesta. Entonces, eso es lo que voy a presentar ahora. Algunas preocupaciones o riesgos que hemos detectado, que quisiéramos saber si, qué opina la comunidad al respecto. Podría ser parte de la discusión. Entonces, por eso nos animamos a presentar. Son tres. En primer lugar, creemos que usar la definición de usuario final como base para luego definir en site puede no ser tan correcto, porque pues, el usuario final puede tener una relación de negocios con el proveedor, un contrato o contrato de servicios, lo cual entonces nos resulta inapropiado para definir un en site en el cual se espera justamente una relación jurídica diferente. Eso por un lado. Por otro lado, creemos que esta política favorece de manera implícita la creación de nuevos NIRs sin la adecuada discusión explícita de la comunidad, al permitir la consolidación de recursos de múltiples entidades sin la misma personería jurídica. Finalmente, no tenemos claro cuál es el caso concreto que el autor intenta resolver y, en particular, no hemos recibido este tipo de consultas. Entonces, por esto que les mencionamos, es que nos interesa conocer por parte de la comunidad si existen estos casos, cuáles serían o el interés en que se resuelva este tipo de definiciones. Bueno, nada más, eso era todo lo que tenía para compartirles. ¿Puedo comentar rápidamente, dado que he utilizado la mitad del tiempo? Dale, casi no como autor, sino como comunidad también. Básicamente, no entiendo el tema de los NIR y seguramente requiere una discusión más larga. Y creo que los otros puntos que está mencionando Mariela, básicamente vienen no de lo que yo estoy proponiendo, sino del texto actual. Es decir, que si miramos lo que está diciendo Mariela con el texto actual, Mariela como staff, evidentemente, no como personalmente ella, si miramos lo que ella está comentando sobre el texto actual, me surgen las mismas dudas. Y si es cierto que probablemente en la parte 1.7 del manual, en lugar de tener 4 puntos, de hecho es una de las sugerencias que hizo Sergio, se podría resumir en uno solo. Estoy de acuerdo con eso porque efectivamente la relación contractual que puede haber puede ser diferente. Pero eso no cambia lo que yo estoy proponiendo, que es aclarar que un sitio final de un usuario final en realidad puede tener múltiples localizaciones, que no se interprete como sitio final una única posibilidad de localización para el usuario, aunque tenga múltiples oficinas, evidentemente separadas geográficamente. ¿Okay? Eso es lo que intento aclarar, además de resolver que no hay una definición de usuario final. Básicamente eso es todo. No tengo problema en esperar al análisis de impacto y otros comentarios y hacer una nueva versión de la propuesta incorporando
una respuesta mejor a todos estos problemas que se plantean que desconocía, que no había observado antes en el texto actual. Bueno, gracias, Jordi. Jordi no se nos adelantó, no nos dejó. Gracias, Mari, por el análisis. Gracias, Jordi, por los comentarios. Vamos ahora a iniciar el tiempo de discusión. Los invitamos a que se sumen, a que pongan preguntas en QIA. O bien, bueno, levanten la mano para que les asignemos micrófono, o bien hagan la fila en el estudio de Montevideo. Recuerden, 2 minutos por pregunta y hasta 2 minutos por cada respuesta. Adelante, secretarios. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Adri. Tenemos acá sí, una intervención en sala. Adelante, Sergio, por favor, decir tu nombre y organización. Buenas tardes, Sergio Rojas. Me represento a mí mismo como parte de la comunidad de la, de la comunidad de Internet. Bien, respecto a lo que comentas ahora en tu presentación, que la ACNIC podría rechazar o no aceptar una justificación de un usuario final que presenta un escenario en el que necesita asignar prefijo /48, eso es incorrecto. De hecho, no encuentro ninguna parte del manual de políticas que diga eso. Y segundo, existen, de hecho, varias organizaciones end user que han recibido más de un /48 presentando la justificación correspondiente, ¿no? Pero en el manual de políticas no existe ningún punto que diga que la ACNIC podría interpretar que solo se le puede asignar un /48 como único prefijo. No, eso es incorrecto. Por tanto, y tomando en cuenta la discusión que hemos tenido en la lista políticas esta mañana, sigo en contra de esta propuesta tal cual está redactada. Gracias. Gracias, Sergio. Por contestar rápidamente a Sergio, yo no he dicho que diga en el manual que no se puede asignar. Lo que he dicho es que no es explícito, con lo cual alguien que lo lee no tiene la claridad como para entender que esto puede ser así. Yo, de hecho, creo que lo he comentado en los correos que hemos intercambiado, he llevado a ACNIC clientes que eran usuario final y tenían múltiples sitios y hemos justificado, y nunca se nos ha negado, varios /48 en una misma organización porque tenían múltiples localizaciones. Pero no es explícito. Entonces, si yo soy un new entrant y leo el manual, no necesariamente lo voy a entender así. Y eso no facilita precisamente un despliegue correcto de IPv6. Gracias, Jordi. Adelante, Sergio. Tenemos, disculpen, pero tenemos Q&A. Pero tenemos una en la sala. No, adelante. Sí, bueno, vamos, Janina, entonces con el Q&A. Dale. Bien, veo la primera, es de Ricardo Patara y dice, en contra, indica que se busca confirmar que usuarios finales puedan tener múltiples sitios. Pero la política vigente no limita eso, así que no hay un problema. Cuando al texto del 4.5.2.4 para nada es contradictorio. El texto actual quiere decir que no hay una recomendación, criterio o hasta mismo restricción. Es importante mantenerla, pues además de este texto, hay otros puntos importantes como cada LIR podría desarrollar su propia regla. Además de eso, se indica que toda asignación /48 o más grande debe ser registrada. Y acá continúa lo mismo que lo primero otro, dice, además de eso, hay cosas que no me suenan correctas. El 1.7 indica al proveedor de servicios asignando un espacio de direcciones a la localización de usuario final, no se asigna a una localización, sino que a una entidad, usuario final. La entidad, usuario final, es quien por su vez asigna o distribuye una dirección a una localización, servidor, servicio en su red, estructura. Listo. Jordi. Bueno, lo que está comentando Ricardo, si quitamos los cambios que yo he hecho en el 1.7, estaríamos ante el mismo error de interpretación. ¿Vale? Eso para empezar. Por otro lado, lo que ha comentado Ricardo de la sección que he eliminado, creo que no tiene razón, entre otras cosas, porque el registro está especificado, lo he mencionado antes, en otra parte del manual, que es el 4.5.6, con lo cual hay texto duplicado como mínimo. No digo que pueda ser necesario mantener alguna parte del 4,
del que estoy retirando, quizás, lo tengo que repensar, pero creo que no. Pero desde luego hay una parte que está duplicada, que es la necesidad de registro de cualquier cosa mayor de barra 48. Gracias, Jordi. Ahora sí, si querés darle paso a Sergio en la sala. Tenemos Sergio... No, bueno, tenemos otra participación en sala. Bueno, adelante. Gracias, Oscar Robles. No se escucha. No se escucha. Hola, hola. Gracias, Oscar Robles de la CNIC. Justamente esa era la preocupación que teníamos cuando Mariela comentaba sobre los riesgos y ya Jordi lo aclaró que justamente sus clientes han tenido esta situación y justamente lo que nosotros habíamos percibido del lado de la CNIC es que solamente algunos gobiernos habían intentado demostrar que eran usuarios finales, pero además al mismo tiempo repartir direcciones a diferentes entidades que no tienen la misma entidad jurídica, ¿no? Si bien tienen alguna relación por ser gobierno, por ejemplo, no necesariamente son la misma entidad jurídica. Y a nosotros nos parece que eso escapa del alcance de la definición y es una especie de NIR encubierto, ¿no? Un NIR para todo el gobierno de un país es me parece que un poco delicado aparte. Entonces, no sé, nosotros lo que vemos es que no ha habido una necesidad real, que lo que vemos es que quien lo ha necesitado ha encontrado la forma de resolverlo. Y justamente cuando hablamos de priorizar el tiempo, vemos que los riesgos que se abren con un tema que no estamos queriendo resolver acá, que es el tema de los NIRs, se pueden abrir de manera inadvertida solamente por aclarar algo que no hay necesidad de aclarar desde nuestro punto de vista. Pero bueno, nuevamente, la versión oficial del análisis de impacto la tendremos próximamente. Gracias. Oscar, el planteamiento que tú haces está perfectamente resuelto porque el punto siguiente, el 1.9, asignar, dice que no se puede reasignar. Yo entiendo perfectamente el caso que estás mencionando porque me ha ocurrido varias veces que ha habido gobiernos y de hecho recuerdo un caso que yo expuse en el LACNIC de Cuba que el gobierno de Panamá había recibido direcciones de una universidad y a su vez estaba subasignando, con lo cual es un caso que tengo perfecto conocimiento y que se ha dado otras veces y es precisamente porque muchas veces, aunque tú y yo entendamos perfectamente el manual y sepamos que un usuario final puede tener múltiples localizaciones, el gobierno o el usuario que va a necesitar recursos lee el manual de políticas y esa falta de claridad es la que le lleva a malinterpretarlo y normalmente no consulta. Echa para adelante, hace la petición, engaña sin querer, no lo hace a mala fe, pero lo hace mal, aplica el manual de políticas mal y luego hay que buscar correcciones y retirarle los recursos porque ha incumplido. Entonces creo que es mucho más conveniente aclaraciones como estas. Sobre todo, además, cuando es una circunstancia que hemos visto, no solo yo, la han planteado en otros RIRs y lo hemos resuelto de esta manera. No digo que haya otras posibles soluciones, pero desde luego, el miedo al NIR está perfectamente resuelto con un cambio que hicimos hace un par de años o tres en la definición de asignar. Creo que no hay ninguna duda. De todos modos, a la espera del análisis de impacto para revisarlo, no hay ningún problema. Gracias. Gracias, Jordi. Janina, ¿tenemos un Q&A? Sí, tenemos una de Ricardo Patara que dice, la propuesta indica que asignaciones se hace por localización de la entidad, usuario final con mínimo barra 48. Eso crea brechas para desperdicios. Las asignaciones deben ser para la entidad. Si esa tiene una necesidad específica debido a múltiples localidades internas, puede justificar una asignación más grande sin problemas con las políticas vigentes. La política vigente no limita eso y no es correcto que uno pueda interpretar de otra forma. Listo.
No es una cuestión de interpretación, lo acabo de decir ahora, es una cuestión de falta de claridad. La propuesta no está diciendo que se asigne para las localizaciones, sino que se tienen en cuenta las localizaciones para la asignación a la entidad. Es decir, eso no cambia, seguimos asignando a una entidad, pero en base a cuántas localizaciones tiene. Bueno, bien. Creo que no tenemos tiempo. Nada, ahí está. Estimados moderadores. Estamos. Seguimos entonces. Gracias a todos por compartir sus opiniones. Ahora vamos a pasar a medir la temperatura para tenerla en cuenta. Vamos a pedir por favor que aparezca el poll número 3. Y mientras tanto, ahí apareció el poll, muy bien, gracias. Mientras tanto, para la sala de Montevideo, vamos a pedir por favor que levanten la mano los que están a favor de esta propuesta y la mantengan, así nuestros secretarios cuentan. Muchas gracias. Les vamos a pedir que levanten la mano a los que están en contra de esta propuesta. Gracias. Y le vamos a pedir que levanten la mano a los que se abstienen. Bien. Podemos cerrar el poll y mostrar los resultados. Mientras nuestros asistentes nos pasan por la cucaracha. Tenemos en el poll, tenemos 27% a favor, 29% en contra y 45% de abstención. Recuerden que está súper bueno si se puede lograr que las mociones en contra hayan estado comentadas o justificadas, ya sea en el foro o en la lista. Mientras me pasan por la cucaracha el conteo en la sala, que veo que ahí está tipeando. Les cuento que esta propuesta, la 2021-5 versión 1, actualización de definiciones de usuario y sitio final, cumple sus 8 semanas el 27 de octubre, por lo que a partir de ese día y hasta dentro de 2 semanas después, los moderadores comunicaremos si la propuesta llegó a consenso o no. Así que los invitamos a seguir discutiendo esto en la lista. Muchas gracias. Adelante, señor Tomás.